da 2 kilitos de limón, ¿ves? Sí. Ya, hágamelo mi con muchos, ya 600 la escarola. Miren, chiquillos, aquí están 4 luquitos los zapallos italianos. Voy a preguntar que si es por luquito aquí. Voy a llevar tomate y espárragos. Vamos, hay que otra vez está más vacío, pero ahora está súper lleno, chiquillo. Miren qué rico el mío, provechito. Llegamos a la feria, mi familia hermosa. Miren, 3 por luquita la alcachofi, a 500 aquí el cilantro. Está bien bueno, 500 el cebollín, a 500 el cilantro. Miren, a 400 el limón. Ay, me voy a llevar aquí porque ya está más caro, familia. Miren, a 300 el... Chiquilla, me estoy pillando las medias ofertas, miren. Vamos a llevar a... Pregúntele primero. Hoy tengo que preguntar. A ver si se le puede transferir, así que voy a llevar. ¿Me da 2 kilitos de limón, ves? Sí. Ya, hágamelo mi con mucho amor. Vamos a llevar unos cilantritos para darle el saborcito a las comidas y unos cebollines. Miren que están bonitos los cebollines, chiquillos. Están bien buenardos. Vamos a llevar este luquita y luquita de limón. Miren, 2 luquitas en estas cositas maravillosas. Miren allá. Está bien bueno aquí, así que vamos a llevar esto. Ya miren, a 800 el kilo de zanahoria, chicas, y a 600 la escarola. ¿A cómo dijo Bessie? ¿Hace la ensalada, la vita? A 2.500 la sala de la vez. Es que nunca entramos por acá, entonces siempre andamos allá nomás. Estamos conociendo esta parte de la feria. Vamos a llevar 2 ensaladitas, 2.500 dijo. Y con lechuga, mire, puede ser de aquí para acá. ¿Cuál más querí? O 2 de haba. Ya va. Ya compramos, seguimos caminando. Quiero decirles que la feria está bastante barata, chiquilla. Está bastante económico, al alcance de un bolsillito. De antes de fin de mes tirando el chicle, chicas, miren, 300 pesos ahí. Las sanditas ya llegaron con todo. Miren los pomelos. Lo que está caro son los plátanos más que nada, pero todo lo demás está en buen alcance. 2 por luquita la lechuga ahí en el vecino. Miren aquí, 5 por luquita las cebollas y 3 kilitos en 3.000 las papas y 3 kilitos en 1.500 las más chiquitas. Está bien buena, miren, 2 por luca la cebolla morada. 3 por luquita aquí el zapallo italiano, igual está bueno. Porque así zapallo italiano relleno. ¿Cuántos son? 3 por luca. 3 por luquitas y a 500 y el limón. Y el Manu se quedó allá. Miren, chiquillos, aquí están 4 luquitas los zapallos italianos. Voy a preguntar si se puede depositar, sí. ¿Se puede? Miren la cebollita, 5 luquitas. Miren, 10 por luquita aquí. A la vecina. Miren, trajeron disfraces. Miren, 2 por luquita. Está bien, bien económica la feria, chiquillos. Llegaron las sandías. 10 por mil. ¿Cuánto? 10 por mil la lechuga. Lo dijo mal, amigo. Miren qué bonito se ve la frutilla. Frutillitas. Hay que limpiar el refrigerador para poner todas estas cositas. Así que voy a llegar a limpiar el refri para poder guardar las cositas porque está muy cochinito el refri. Hay que darle un poquito de limpieza. Pero tienen harto, miren, 4 por 2 luquitas y 5 por 2 mil los más chiquitos. Una luquita, la naranjita, se ve bien bonito este puesto. Antes compraba aquí, pero ahora como cambié de caserito. Me voy un poquito más para acá. Miren, a 300 el ají. ¡Uy, que está barata la feria! Hola, vecino, ¿cómo estás? Gracias, usted también, muchas gracias. Que le vaya bonito también. Sí, ya llegué donde mi caserito, está 1.500 el tomatito, así que me voy a llevar tomate y espárragos. Vamos de vuelta ya, de vuelta.
Aquí voy ayudando yo con una bolsita, hermano, va con el carrito. Gracias a Dios por estas cositas. Así que en la casita les muestro lo que llevamos. Estamos en la casita, familia hermosa, y ya trajimos las cositas para abastecer la semana. Y les voy a estar mostrando. Pasamos a la feria y al súper, ustedes vieron. Miren, traje betarraga, chiquillas. Miren, tremendas betarragas. Las voy a echar a cocer. Yo creo que mañana, miren, traje zapallito italiano para la semana hacer unos zapallitos italianos rellenos o un guiso de zapallito italiano. Me traje, por supuesto, los espárragos que no pueden faltar. Miren qué espárragos más hermosísimos. Me traje papas, tomates, traje cebollín. Miren estos cebollines gigantes, chicas. Cilantro, ensaladita de poroto, lechuga, habita cebolla, cebollitas moradas y cebollitas blancas. Me traje los tomates. Me traje zanahoria. Voy a dejar los tomatitos acá. Limones, harto limoncito. Miren este chocolate que son unos bombones. Estos estaban a lucas, así que me traje ketchup, mayo, lavalosas concentrado, Win, para probarlo. Les voy a comentar cómo es. Me traje estos muffins de arándano para tomarme un cafecito. Unos fideitos. ¿Cuáles son estos? Corbatitas. Estos que son como estos larguitos. Las penne rigate. No sé cómo se llaman. Ya, me traje fideitos también. Estas tres especies. Espaguetis. Salsita de tomate. Ravioli con carne. Arroz para echar a lavar. Aceite. El ajicito en crema que no puede faltar. La mayo. Un sí, porque igual queda poquito, entonces para reponerlo aprovechamos que está el Lucas. Dos galletitas de chocolate, el pan de Pascua que no puede faltar a cuenta, el azúcar, un paquete de 20 de salchichas Montina, unos macarrón and cheese, un Milo que estaban a Luquita por este lado. Ah, y nos trajimos el cafecito que estaba a 3 lucas, por supuesto agarramos esa promoción. Y eso fue lo que nos trajimos del súper y la feria, mi familia hermosa, sí. Ahí están los, ¿cómo se llama? Miren qué rico el cilantro, el olor y todo del cilantro, maravilloso. Así que estas fueron las compras, familia, en la feria. Voy a guardar, quiero limpiar el refri para guardar todo bien guardadito porque está bien cochinito. Ahora sí que le voy a dar amor porque está bien sucio. Así que a limpiar, a organizar y a guardar todas estas cositas, mi familia, de la feria. Para después hacer un almuerzo. Preparar un almuercito hipocalórico, que sea algo fresquito para este día muy caluroso. Que sea lechuguita, huevito duro, atún, tomatito, ensaladita, esparraguita, todas esas cositas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Quiero poner un poquito de música, ambientar la casa. Estamos solitos, así que nada, vamos a seguir con este día sábado. Manos a la obra, comenzamos a organizar las cosas del supermercado y de la feria. Pero familia, antes de eso voy a limpiar el refrigerador porque está bien cochinito y no le he dado amor. Así que me motivo, saco todo lo que está dentro, dejo bien limpiecito, despejado, para poner las cositas que trajimos del super y la feria. Nada mejor que tener el refrigerador limpiecito para guardar nuestros alimentos. Así que familia, motivarse porque miren cómo está de cochino. Y ahora van a ver el gran cambio y cómo va a quedar. Ya, vean, desocupé casi todo el refri. Me falta ahí abajito donde están las papas, la cebolla y la lechuga. Pero voy a limpiar bien acá arriba primero para organizar la cosita. Y después me voy para abajito, chiquillos. Pero miren cómo estaba el refrigerador. Bastante cochinito, bastante que desear, Alita. Así que dejé todo acá encima. Y me voy a poner al tiro a limpiar, a ordenar. Así que este es el antes, vamos por el después. Vean, familia hermosa, ya limpié bien allá abajito. Ahora estoy organizando las cositas, cebolla, papas, y voy a empezar a rellenar todo el refri, a poner las cositas buenas y lo demás a dejarlo a un lado. Pero vamos a empezar a acomodar todo ya. Bueno, miren, ya estaba ya rellenando. Saqué esa bolsita de basura y dejé bien limpiecito con cloro. Así que bien, 10 de 10. Seguimos en este día productivo, familia. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ya, familia hermosa, vean, según yo quedó bien limpiecito y organizado. Aquí puse estas cositas, miren lo que es el veneno, mayo, ketchup, mostaza, ají, más cositas. Las dos leches que le quedan al leíto, lo que le queda al papá. Ensaladita, de todo un poquito aquí, gracias a Dios, ordenadito. Y bueno, me quedó bien despejado, boté algunos par de yogurcitos que ya vencieron esta semana. Y esto lo tengo que guardar en la despensa para ya dejar despejadito y ponerme a cocinar, chiquilla. Lo bueno es que voy a hacer algo rápido y fácil. Así que bueno, sigamos con este día productivo. Son las 2:36 de la tarde. Pero sigamos dándole. Ya, chiquilla, llegó la hora de hacer almuercito. Así que voy a preparar un almuerzo fresco y livianito y abundante. Así que voy a hacer un bol. Se me ocurrió hacer un bol como los que venden en esos lugares bien fifí. Ah, no, en todos los lugares, pero voy a hacer un bol para cada uno que va a contener lechuga, mucho atún, huevitos duros, tomate, espárragos y mucho amor, limoncito. Y ahí va a ser bien abundante para comernos como un tipo hipocalórico, pero en bol. Miren qué rico. Así que de ahí lo van a ver llenito. Ya, familia hermosa, vamos a comenzar con esta receta fácil, rápida y deliciosa. Y lo más importante, fresquita para esta temporada de mucha calor que estamos viviendo hoy en día aquí en Santiago de Chile. Bueno, y la mayoría de todas las regiones de aquí de Chile, porque estamos en primavera, verano. Más verano, diría yo. Pero bueno, vamos a hacer una rica comidita fresca y abundante para quedar sin hambre. Harta lechuguita, mucho amor, un par de huevitos duros. Vamos a saltear unos espárragos, ustedes saben. Tiramos en mantequilla, aceite, una pizca de sal, un poquito de pimienta y mucho amor, familia. Sin cocerlos va el salteado. Y agregamos tomatito para que tenga de todo un poco este bol. Así que nada, familia, sigan viendo esta rica receta fácil y deliciosa. Familia hermosa, terminé, miren el bol gigante. Ya, este para el Manu, porque dice Manu, y este es para la Ali. Abajo está lleno de lechuga, espárrago, un tomate entero, dos latitas de atún lomito, mayo y dos huevitos duros. Este es un buen almuerzo, nutritivo y bien contundente, así que vamos a comer. Harry, mientras estás aquí, será mejor que no salgas solo. Nos vamos a botar ahora, mi familia hermosa, al deber, a sufragar. Nos vamos a familia, sí, y almorzamos rico. Ando así porque hace mucha calor, un día de mucha calor, familia. Así bueno, que nos vamos a sufragar todo en familia, así que acompáñanos en este día muy caluroso, 31 grados. Vámonos. Hay un sol, pero insoportable. Bastante calor, chicas. Oh, my gosh. Pero al menos está corriendo viento. Un horno. Un horno, familia. Nadie nos manda a venir. Exactamente, les digo, son las 4:40 de la tarde. Nadie nos manda a venir casi a las 5 de la tarde, la hora peak del calor. Está hirviendo acá. Está hirviendo. Hace mucho calor. Pero bueno, por lo menos nos vamos a ir comoditos. Me siento acá. ¿Allá? Compartir. Miren, venimos a votar y ahí está la alcaldesa y la Delfino. Por favor, no. La que anda de rosa. Y a mi suegrita le toca aquí donde vota la alcaldesa, pues, oye. Ahí andaba. Ella andaba en el jardín de la Sofi también, la de rosadito. Mucha calor.
en la ruta de la votación. Mi suegra se bajó. De ahí vengo yo y así. Sí, ya nos vamos con mi suegrita. Ah, eso. Está lista. Ahora vamos. Demoroso, sí, es demoroso porque hay una papeleta. Que es grande. El corte de una hoja del mercado. Y Ebu tuvo que buscar al susodicho. Sí, sí. O la susodicha. Así por línea, porque hay 12 partidos. Oh, vamos a buscarlo. Entonces ahora vengo yo. Estamos llegando a mi lugar de votación. Miren, ahí están, hasta carabineros. Y a mí me toca acercar donde mis padres acá. Tres cuadritas más viven mis papi, así que llegamos. El lapicito. Vamos, chicos. ¡Ya! Vamos, aquí me dejaron. Ahí quedaron. Y me voy a votar en mi lugar de votación. En este colegio me tocó a mí. Ya, chiquilla, llegamos al colegio. Me tocó en la mesa 70, así que le ayudé a una señora a subir la sillita de rueda y me doblé el dedito. Yo mañana. Está súper lleno. Oh, y otras veces está más vacío, pero ahora está súper lleno, chiquilla. Por venir hasta ahora. Me tocó en la mesa 70. Aquí. Ya, familia, cumplimos con nuestro deber, ya votamos. Así que estoy lista. Ahora vamos para afuera. Gracias, gracias. Y el Manu tiene que estar por ahí esperándome. Juguito de fruta, ¿por dónde estará mi Gordia? Ya me silbó, allá está. Ahí había juguito de fruta, pensé que me iban a comprar algo. Allá están. Ya, aquí están esperándome en la sombrita. Miren, tienen todo con reja ahora. Ya, gracias. Vámonos. Oh, gracias. Listo, hoy es infinita. De hecho, hay uno que no contesté. Porque muy largo, larguísimo, no sabía. Ya estamos arriba. Miren, mi suegrita compró una agüita. Ay, sí. Para la calor. No, para la calor. Para la calor. Ah, pero, ok. Ya dejamos al tercer postulante. Ahí va entrando el Manu. Cuarto y último participante. Cuarto y último participante. Vamos a esperar aquí. Y que va a ir mi suegrito ahora a votar. Y nos vamos a la casita. Pero primero vamos a pasar a comprar un postre. Nos vamos a bajar aquí porque mi suegrita va a ir a comprar al grido. El postre. El postre. El postre. Miren, tienen para pedir por Uber Eats también. Estamos. Ya vamos a entrar, qué rico. Ahí. Sí, vamos, nos toca. Hola. Bendicito, buenas tardes. Hola, quiero. ¿Qué está vacío? Oh, perdido. Qué rico. Ese paluchito. Usted le coge a mano. Ya, chiquillos, miren, mi suegrita nos compró postre para el día de hoy. Qué rico. Pensé que le iba a comprar una cajita. Sí, pues mira de eso. Y no había nada, estaba vacío. Vacío, vacío. Así que ahora vamos a agregar. Adelante, amiga. Están full, full. Se nota que hace calorcito. No, pero este local. Sí. Miren, qué rico. Ya, pero ahí le echamos un waffle. El otro cereza. Este es para el Manu. Este es para mi suegrita. Tiene naranjita. Ah, tengo. Miren, qué rico el mío, provechito.
menta chip, cereza. So loud as the hours pass, we're gonna do